happy setting so far for these two countries. Colombia on Friday, and they know the same again tonight against the strong by the world champions in April. They've recalled Ríos in goal. Y aficionados al fútbol, la pelota está en movimiento, se prepara, prefiere el toque, la individual, sin embargo se ahoga en la jugada Luis Hernández, pero aquí está manifestando ya la selección mexicana lo que quiere, quería llevarse la marca, toca la pelota, detiene bien la defensa Germán Villa, en este momento entrega para Djalminha, la cual paré con Leonardo, viene el toque, imprecisión en el avance ofensivo, y así al ataque, corre bien, atrapa la pelota Adolfo Ríos, es Aldair, viene el centro, hay imprecisión ahí en Celio Silva, cazaré balón, el toque, Claudio Suárez despeja el balón. Todavía insiste el desplazamiento largo a los jugadores Palencia y Luis Hernández, y ahí veíamos una falta de Palencia en su afán por quedarse con la pelota. Palencia en la media vuelta, el tiro, a un lado pasa el balón. Aquí viene el centro, la selección mexicana intenta el cabezazo, ¡gol! ¡Gol de México! Parecía 1-0. Pero aquí viene la respuesta. ¡Gol! ¡Enorme la parada de Adolfo Ríos! ¡Qué falla garrafal por parte del más caro del mundo! Cafú en el apoyo, viene el centro, sale bien Adolfo Ríos y una vez más. Hernández, atención, aproximación, vamos a ver, saca el tiro, no, la finta, se prepara, tira, cerca otra vez México. Ahí estuvo Taffarel en el fondo para tapar muy bien el disparo. Adolfo en el fondo se queda con la pelota, parece que trae imán. ¡Qué riesgo! Aquí Claudio Suárez entregó al arquero Adolfo Ríos, pero muy comprometida la situación. El desplazamiento largo a los jugadores Palencia y Luis Hernández, y ahí veíamos una falta de Palencia en su afán por quedarse con la pelota. Para que venga la dupla, Rorro, aquí intentaba escaparse, otra falta, y esto es peligrosísimo, en contra de la portería mexicana. Le están dando la tarjeta amarilla, Duilio Davino, Romario se levantó a pedir enseguida. Vamos a ver qué es lo que intentan, el disparo fuera. Afuera Brasil, el tiro, la tiene Taffarel en el fondo. Dama sale bien en anticipo, Adolfo Ríos. América Bolivia 97, México está ganando 1-0 Brasil cuando hay una falta. Y aquí puede haber tarjeta para el jugador brasileño. Y sí, le están hablando. Vamos a ver, venga usted para acá, señor Cafú. No quiero más. Con el centro Germán Villa, el cabezazo de Luis Hernández afuera. Sigue llegando todavía México. No renuncia a la ofensiva. Consciente de que otro gol le daría tranquilidad a la selección azteca. Dejan que venga el centro, titubea un poquito Adolfo. Y aquí sale, adueñándose una vez más del balón. Y está otra vez buscando el desplazamiento, el balonazo hacia frente. Camilo Romero sale bien, Adolfo Ríos. Largo para Luis, Luis. ¡Gol! Por aquel sector, se prepara, dispara, la pelota se va a un lado, remate de lejos, la atrapada en el fondo de Adolfo Ríos, una vez más convertido, también en la parte segura, en la portería mexicana. 9.55, 77-77. Roberto Carlos se va a llevar tarjeta, vamos a ver, se queda tendido en el césped Pável Pardo, y le está reclamando Roberto Carlos, Pepe. Y le reclama airadamente al árbitro peruano. Brasileña, toda la vuelta, el disparo fuera, y esta es de imprecisión. Viene el centro, sale Adolfo, se le va la pelota, pero recupera rápidamente. En dos tiempos el portero de México atrapa y sale de esta manera. Parte, pelotazo frente buscando a Ronaldo, va a salir Adolfo Ríos. Y otra vez Djalminha, uy, una falta peligrosísima en los albores del área grande. Aquí llega el árbitro, el señor José Arana. Viene aquí Leonardo, cerca pasó esa pelota, ya la había medido Adolfo Ríos, pero vemos a Leonardo con la firme, puede escapar, aquí vemos la habilidad individual enorme por parte del jugador brasileño Germán Villa, cuando aquí el árbitro finaliza las acciones de la primera parte. Y aficionados al fútbol, estamos aquí Davino hace la finta, se trata de meter ahí el jugador. Atlanta están pidiendo la camilla y es peligroso porque va a venir el tiro de esquina. México se va a quedar con 10 hombres cuando Brasil, que salió con todo en este segundo tiempo a demostrar por qué es el gran favorito para llevarse esta Copa América. Viene el centro por parte de Brasil. ¡Gol! Tira, la pelota es desviada, me parece, por un defensor. Germán Villa, viene un remate de primera, la tiene en el fondo Adolfo Ríos, pero una vez más Brasil está llegando con claridad y eso es peligroso para la selección azteca. Sigue Palencia, se quiere quitar la marca, tiro, afuera el balón. Vaya manera y la combinación, sale Ríos y se queda con el balón. Viene aquí intentando Roberto Carlos. Toquecito para Romario. Romario se lleva la marca. Romario. ¡Y autogol! ¡Gol de Brasil! Aquí Camilo Romero, en el intento de despejar el balón, la mete en su propia portería. Ya la pelota iba hacia afuera. El camarón con un disparo de media distancia afuera. Leonardo. Leonardo sigue. Leonardo tira, pero la pelota sale muy desviada. Descuelgues. Endemoniado se lleva la marca. Viene centro atrás. Claudio. Para Brasil. Puede ser el tiro. A una mano Adolfo Ríos. Está rechazando la pelota y Ronaldo se queda solamente con las ganas en esta oportunidad. No, Luis Hernández. Vamos a ver, Luis. Se quiere quitar la marca. Va Luis. Va Luis. Va Luis, va Luis, Camino, Cuauhtémoc, tiro, se salvó Brasil del tercer gol mexicano, en una buena jugada entre Cuauhtémoc Blanco. Brasil detiene la pelota en dos ocasiones. Adolfo Ríos convirtiéndose en la figura y sacando y rescatando la falla de Guadalajara. No se debe de confiar México, se prepara, disparado. Cuauhtémoc Blanco, atrás el balón, el tiro, cerca, afuera la pelota cuando Pável Pardo llegaba, cerrando la pinza, sin embargo le faltó dirección. Viene José Manuel Abundis, el pase atrás del tiro, cerca otra vez México, sacó la pelota Luis Hernández, el árbitro está marcando, vamos a ver, tiro de esquina, no, saque de meta, qué cerca estuvo otra vez México. Cuauhtémoc que intentaba hacer la finta cuando llega sacando la pelota. Hay tiro de esquina. Era Cuauhtémoc Blanco. Viene el centro, sale Taffarel. Se queda con la pelota, la suelta. Y ahí por poco sorprende otra vez México. El centro. Tiro de esquina para la selección mexicana. Ronaldo y Adolfo Ríos. Muy platicadito aquí el partido. Para pegarle se encuentra Flavio con Seisao. Este número roja, vámonos afuera. Roja, sí, señor. Ya te está amonestado, ¿eh? Sí, señor, la roja se la están dando. Una vez más, la tiene Romario cuando se termina el partido. Brasil está ganando el cotejo 3-2 ante el reclamo de jugadores mexicanos porque el árbitro no dio más tiempo de compensación. Brasil viniendo de atrás, gana el partido.